Bien, seguimos en este programa del lunes 14 de octubre. Como dijimos, están las chicas del hockey de Tierra de Sueños 2. Estamos con May García, la entrenadora de dicho grupo, y bueno, del hockey masculino también, entrenadora de hockey en chicos, más chicos. ¿Cómo te va, May? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, contanos un poco cómo se inicia todo esto, esta idea. Este proyecto. Sabemos que la culpable sos vos. Sí, la culpable de todo esto soy yo. No, en febrero, bueno, se me ocurrió juntar un grupo de mamis, todas mayores, de 35 años, juntarnos a jugar al hockey. Uh-huh. Yo jugué siempre, desde chiquita hasta que, bueno, que fui mamá. Y quería volver a jugar al hockey, a entrar a la cancha, pero como entrenadora. O sea, quería que poder difundir de qué se trata el deporte. Lo que habías aprendido. Lo que había aprendido. Y bueno, nosotros vivimos en Tierra de Sueños 2 y 3. Las mamis son de los dos barrios. Y la idea era juntarnos, entrenar, generar deporte, amistad. Un grupo humano y dio mucho resultado. Hoy en día tengo 30 jugadoras que estamos creciendo cada vez más. Chicas que nunca agarraron un palo de hockey y realmente es muy difícil de grande empezar este deporte y sin embargo se hace con mucha pasión. Tiene mucho éxito todo esto. Tengo dos o tres jugadoras que lo hacían desde de chiquititas y volvieron también. Y la verdad que, bueno, es un placer para mí, es un grupo humano el que se formó y vamos para adelante. ¿Y cómo nace todo esto? ¿Con el boca a boca o alguna forma de difusión? Con el boca a boca. Ah, nosotros es un barrio en donde nos conocemos todos, compartimos los hijos en la escuela, uh-huh. La pileta, o sea que de boca en boca y bueno, y cada vez somos más y a raíz de esto... Los hijos de las mamis empezaron hockey también. Tengo un grupito que arranca desde los 3 años hasta nenas y varones de 11 y 12. Y también se sumó el hockey masculino. Maridos que veían la diversión de la mujer y bueno, se sumaron a este. Es una locura mía en realidad. Como para decir, a ver qué hacen, vamos a aprender. Y sin embargo, ya hace 2 sábados que estamos entrenando con el hockey masculino. Ya tengo 11 jugadores en la cancha. Mirá vos. Y crece mucho. A pesar de no tener por ahora nuestro espacio físico, uh-huh. Crece cada vez más. Eso te iba a decir, porque me comentaste que están entrenando. Entrenamos ahí, en una canchita de fútbol 5, claro. De césped, sí, sintético, seguro. Y bueno, y es muy complicado con la cantidad de jugadores que tenemos de poder llevar adelante y que... Pero bueno, sin embargo lo hacemos. Bueno, pero para explayarse un poquito más hay que ir buscando un lugar. Hay que encontrar un espacio físico, que bueno, ese es nuestro proyecto y vamos bien. Creo que vamos por buen camino porque tenemos el apoyo de mucha gente que nos acompaña en todo esto, así que creo que vamos bien. Y habría ya en vistas, sin decirlo, sí, en un lugar como un para... un espacio físico para poder entrenar, inclusive para tener una localía, para poder hacer partidos, para poder entrar a una liga... estamos en eso. Está bárbaro. Sí. Para festejar la primavera hicieron un evento. Hicimos, sí, un torneo primavera mixto donde teníamos equipos de 3 mamás y un hombre y funcionó fantástico. Teníamos el equipo ganador, el campeón, el que tenía la mejor camiseta. La verdad que fue un sábado diferente. 10 equipos en ese torneo y fantástico. Aparte, lo más importante es el grupo humano que se creó, que increíble, porque no es fácil a nuestra edad dejar casas, hijos y dedicarse un ratito a nosotras y sin embargo lo estamos logrando. Y el trabajo diario también. A ver, vos que tenés el MIC, sos la primera que vas a conversar un poquito y contarnos un poco. ¿Por qué te enganchaste? ¿Por qué? Primero, tu nombre y tu apellido, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, gracias. Dale. Por la invitación. Mi nombre es Natalia Díaz. Y llegué por una invitación de otra compañera que ya uh-huh. era parte del equipo. Yo me había mudado y tenía a mi nene que iba al jardín donde ella trabajaba y un día estaba en el club y me dijo, ¿querés venir? ¿Empezamos esto? Digo, no, yo no hice nunca este deporte, pero sí quería hacer algo. Y bueno, me dijo que había un montón de personas que estaban en la misma situación que yo, así que bueno, decidí ir y animarme y probar. Y la verdad que me encantó, y me encanta, y la verdad que
trato de hacerme siempre esos 3 días a la semana el espacio para poder ir. Está, y están reenganchadas por lo que se ve, por lo que se ve en las fotos. Un buen trabajo para las camisetas con nombres, todo escrito, está todo bárbaro, ¿no? Sí, porque también es un espacio, como decía May, de familia, de recreación, y que, bueno, también a la edad de nuestra y poder dejar de lado las obligaciones y los compromisos también está bueno. Y hacerlo cerca de casa, que también es una facilidad también para poder estar. Está bárbaro. Buenas noches, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? Yo soy Natalia Gerardi. Bien, también, es como una descarga a tierra esto. Sí, totalmente. Aparte a mí lo que me pasó también es que a raíz de esto mi nene, más chiquito, también me dijo, nunca había agarrado un palo de hockey, que empezó a ver, primero a meterse en los entrenamientos, y una vez me dijo, me voy al club, y se metió sin avisarme en el entrenamiento y ahí quedó. Está bien. Y le encantó, así que es un espacio que compartimos con la familia entera. Entonces, eso es bueno, porque se forma esa cosa de que no hay límites. Van los chicos, uh-huh. van los maridos, vamos nosotras, un grupo de amigos, conversamos. Aparte, los sábados a la tarde, bueno, siempre hay un tercer tiempo. Que el mate, que la torta, que... Siempre. Y, viernes bueno. a la noche también suele haber algo. Epa, una previa, entonces. Hacemos mucho tercer tiempo. Bueno, eso ya sería previa, ¿no? Tercer tiempo. Sí. Bueno, no hay que pasarse porque después el otro día hay que jugar. Claro. Está bueno. Bueno, ¿vos cómo te va? Buenas noches. María Raquel es mi nombre. Bien. Yo soy una de las exjugadoras, pero bueno, en realidad jugué hasta los 18 años. Pasaron un montón de años y, bueno, me pasó como a ella, que me encontré con una de las chicas que me dijo, venite los viernes a la tarde, estamos haciendo hockey en febrero, me dijo esto. Y fui, porque la verdad que yo había jugado toda la vida, pero había dejado y me dijo, mami, hockey. Y dije, bueno, para hacer algo. Como que te tira el deporte anterior. Claro, seguro. Porque yo jugué hasta los 18 años en mi pueblo, yo no soy de acá de estos pagos y... Cuando me vine para acá nunca más jugué y bueno, cuando empecé, la verdad que lo que me encantó fue el grupo. Uh-huh. Además de que juego al hockey, que me encanta, es el grupo que se armó, toda gente re buena onda, no hay ni egos ni nada, estamos todas tirando para el mismo lado. Y eso se nota y por eso me parece que vamos logrando tantas cosas, porque todos tiramos para el mismo lado sin egoísmo ni nada. Es la única que... forma de salir adelante. De armar algo. No, ni hablar. Además, es lo que dice ella, que se genera de grupo, de familia, de estar en el barrio, de el club. Para mí el club es un lugar que toda la vida desde chiquita era ir al club. Es algo sano que entras al club y los peligros quedan afuera. Para los grandes, para los chicos, para todo el deporte es fundamental. Y si uno como madre le puede inculcar eso a los hijos, que uno hace deporte, el ejemplo siempre es lo mejor. Y por ahí que el hijo no haga el deporte que hace la mamá o el papá, no importa. No necesariamente, pero que te vea que estás en grupo, que compartís, que tiran todos para el mismo lado, eso es un ejemplo increíble que uno le puede dar a los hijos, me parece. Está bárbaro. May, ¿cómo hacen para entrenar, días, horarios? Nosotros entrenamos. ¿Aquel que se quiera sumar? Sí, por supuesto. Los lunes hacemos físico, que salimos a correr por el barrio. Uh-huh. Nos ven correr todos en malón. Lunes de 19 a 20, martes de 19 a 20 en la canchita del Clubhouse, uh-huh. por ahora, que ese es nuestro espacio. Y los viernes de 19:30 a 21 horas. El que se quiera sumar, la que se quiera sumar, bienvenido. Más los sábados. Más los sábados a la recreación. Mañana de 10 a 12 con hockey masculino, que también se suman mamis cuando no trabajan los sábados a la mañana y hacemos partiditos mixtos. La verdad que crece y mucho. Está bueno, pasan un buen rato, charlan. Siempre. Y por ahí, bueno, algún parrillero cerca siempre hay. Por supuesto, nunca falta. Alguien que no juegue, que haga tal cual, lo que debe siempre, hacer. Sí, por y bueno, supuesto. Ahí está el tercer tiempo también. Sí. Bueno, ¿y los chiquitos? ¿Qué cantidad de chicos hay y qué edades? De 3 a 12 años. Tenemos 35 niños en juego, sí. Ah, bueno. Y cada vez son más. Todos los días empieza un niño nuevo, o sea que... esto está creciendo, como dije antes, demasiado y nos encanta. ¿Pensaste que en 5 o 6 meses tener tanta gente, todo este movimiento siempre, que hay ahora? No, aposté mucho a esto. Es un, como dije al comienzo de la charla, era una locura. Y nunca, o sea, sí pensé, pero no que iba a ser tan rápido. Y se está dando.
Sí, y me encanta. ¿Y ahora? Me encanta. ¿No te sobrepasa la cantidad? ¿Vas sí, a necesitar que alguien colabore con sí, vos? Sí, por supuesto. Tengo un profe que colabora conmigo, que está conmigo, con las infantiles. Pero bueno, el año que viene creo que vamos a tener el doble o el triple, tanto de los niños como de los adultos. Bien. El tema del espacio físico podrá estar para antes de fin de año. Y yo creería que sí. Creería que sí. Entonces el año que viene, habrá que anotarse en algún lado para competir. Sí. Me llaman por teléfono. Todo acelerado, todo bárbaro. Está. Increíble lo que se logró en tan poco tiempo. Buenísimo. Pero con la ayuda de mucha gente. Bárbaro. Yo creo que es la onda que uno le pone y lo que se ve y lo que transmitimos, que tenemos el apoyo de muchísima gente. Espectacular. Sí. Las chicas que sacan fotos acá atrás que no quisieron aparecer, las pueden nombrar también. Sí, Laura, Luciana, que son compañeras excelentes, alumnas. Lo que hacemos siempre es premiar a la asistencia perfecta también. Ah, mira vos. Que es un mimo que les hago a mis alumnas. Y creo que pelean por esa asistencia, porque no falta ninguna. Habrá que hacer un sorteo entonces. Y te digo que lo definimos por penales el mes pasado, así que... la verdad que lo que se vive es increíble. Bárbaro. Chicas, ustedes a seguir con el boca a boca para que esto se siga explayando. Sí, en realidad ir contándole a todos la experiencia que estamos viviendo y es como que se contagia bárbaro. Realmente. Y bueno, ella no lo va a decir, pero ella es fundamental para todo esto, porque yo creo que sin un entrenador que tire para adelante como tira ella, no se lograría esto. No, y repito, esto de que somos un equipo, la verdad que somos un equipo dentro y fuera de la cancha. Está bárbaro. Me parece que sin una cabeza que tire para ese lado, sí, seguro. No se logra. No, pero aparte de una buena cabeza, hay que tener un buen grupo atrás que, tal cual. Que siga. Sí, obvio, eso seguro. Detrás de esas ideas, ¿no? Sí. Así que bueno. Tenemos un grupo súper versátil, digamos, de profesionales y de distintas actividades, así que acompañan también el proyecto de MAI. Esto es un poco lo que decíamos antes, de que va creciendo muy rápido, de necesitar un espacio físico, bueno, así que un poco también estamos pensando en constituir una asociación de mamis, y bueno, también para acompañar, darle un poco de formalidad y un marco. Exacto. Que acompañe todo el crecimiento. De seriedad. Claro, y empezar a crecer y también poder encontrar también apoyo. Una otro institucionalidad tipo de apoyo también, distinto. Claro. Sí, y poder empezar a competir y bueno, tener otro movimiento el año que viene. Bueno, por el momento muchas gracias a ustedes. Bueno, May, ¿algo más que haya quedado sin comentar? No, nos encontraremos el año que viene y te vamos a contar que ya estamos participando en una liga. Por favor, lógicamente. Sí, que es la idea. Cuando sea la inauguración de la cancha, por bueno, supuesto, trataremos por supuesto. De estar. Sí, así claro que bueno. Sí. Nosotros contentos que hayan venido para poder conocer todo lo que están haciendo ustedes allí en el barrio. Bien. Y bueno, a darle para adelante. Si esto es lo que les gusta, hay nos que encanta, darle. Nos sí, encanta. Seguro. Y mientras tengan el apoyo de un montón de gente, está todo bienvenido. Sí. Bueno, muchas gracias por estar la acá. Invitación. Gracias. Gracias.